equipo del Palermo que tiene como últimamente, en su última temporada, Fabrizio Miccoli como su figura principal en delantera. Ahí lateral, señoras y señores. Eibir Bonaco, el balón. Arriba la esférica. A ver quién llega, quién aparece. Bonaga la vuelve a meter. Ofensiva para el San Francisco. Jiménez atrás. Recupera Reggi. Para arriba abajo. La vuelve a meter Edgardo Panenzo. La bombea por allá de Gracia. Quiere salvarla de Gracia porque no entregaba bien. Miller mete arriba. Ahora difícil poner la bola a ras de piso. Lo hace Panenzo. La hizo bien Panenzo. Tocaba con Bonaga. Lo anticipaban, sin embargo, Miller va a apoyarse con Solís. Ahí está el portero del San Francisco. Por derecha es la salida con Luis Felipe Olivardía. La tiene Olivardía, tocaba con Amir Guay. Va el relámpago, arranca el relámpago, le mete la quinta. Va, atención, largo arriba, parecía mano, pero no hay nada. Era limpia la jugada. Atrás el balón, presiona el San Francisco. Guay que la tiene, tocaba en corto con Olivardía. Marcador de la apertura 2012, la LPF Copa Diesel. Me quedo con esta gran jugada del San Francisco por derecha. Una jugada de combinación, el desborde estaba solo ya por izquierda, el número 19, el colombiano Joan de Ávila. Él hace a Amir White, le abre a Felipín Olivardía y tira este centro rasante. Servido en bandeja de oro para que anote Joan de Ávila el primer tanto del campeonato para ambos equipos. O más que todo para el Sanfra. Al minuto 40, si lo redondeamos. 1-0. Gana el poderoso, el monje, el San Francisco. Ante el Río Abajo, Río Abajo que lo tuvo en esta primera parte. Y decía yo, hay que definirlas. Y la definió Joan de Ávila. Este gol tuvo una dedicatoria especial. Arturo Bolvarán, ¿a quién se la dedicaba Joan de Ávila? Que no pudimos leer. Y tuvo su tarjeta amarilla por sacarse la camiseta. Así es, compañeros, tenía una dedicatoria especial. ¿Para quién más? Para su compañero José Luis Garcés. Bien, gracias, gracias, compañero Arturo Alvarán. El mensaje para José Luis Garcés. Saludo para José Luis, si tiene la oportunidad de ver el partido en estos momentos, donde esté Solís. Un abrazo. ¿Cómo lo vivió el banco del San Francisco? David Zacata, adelante. Una vez entró la anotación del San Francisco, Leonardo Vivino se paró muy emocionado y le gritaba a sus muchachos, eso es jugar fútbol, así es, eso es jugar fútbol, les gritó muy enfáticamente. Gracias, David. Atención, ataca el San Francisco por intermedio de Jiménez, banda de la izquierda. Ahora el humo emana del sector donde está la ultra roja, ¿no? Está detrás prácticamente el banco del Río Abajo, Arturo, mucho humo por ese sector. Sí, mucho humo, unas bengalas rojas, cuento 1-2. Bueno, y esto ha dejado de verdad una cortina de humo aquí mismo, cerquita de la banca del Río Abajo. Atención, la busca Polo, Polo se la arma, Polo, Junior Torres. La tiene Junior. Fueron compañeros en Sporting estos dos jugadores, Polo y Junior Torres. Una de las pocas que ha tenido Armando Polo durante el partido. Me quedo con el mensaje de Joan de Ávila. El saludo a José Luis Garcés. Fortaleza, José Luis. El equipo está contigo. Aquí dice, fuerza Garcés. Joan de Ávila. Y cuando venía Roberto Moreno con la tarjeta amarilla por prácticamente desprenderse de la camiseta o aprovechar y dar este mensaje, cuando le muestran la cartulina amarilla a Joan de Ávila, Joan de Ávila decía así, yo la quería, ¿sabes? Yo la iba a arriesgar y se la quería dedicar, más que todo el mensaje que valía la pena para José Luis Garcés. Ahora con tantos jugadores lesionados, inhabilitados, deberían ser un poco más medidos, ¿no? Aunque este mensaje obviamente era de ánimo, de apoyo. Oiga, saludo para el número 3,
el señor Percival Antonio Pigo, está en la gradería Pigo. Atención que ataca el conjunto de San Francisco. El marco, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. En Río Abajo y Polo marca el segundo. Estas son las oportunidades que no puede dar un equipo como Río Abajo ante un delantero tan letal como Armando Polo, que ha sido goleador de la LPF, que ha tenido experiencia internacional. Aquí está cómo dejó pagando al defensor Abel Vega y cómo la define a José González, lo dejó pagando. Y el equipo del Sanfra está ganando 2-0. Nada que hacer para Junior Torres. Muy bien para el Monje, que gana 2-0 en 44 minutos. Muy bien Armando Polo. Con poco en esta primera parte. Es un goleador nato. Es un definidor. De aquí tiene al San Francisco vibrando, festejando en la primera parte, derrotando, arrancando este torneo de apertura 2-0 al equipo del Río Abajo. Y luego de Ávila casi marca el tercero, ahí se queda esquina para el San Francisco, sacó Torres. Atención, sale el Río Abajo, trata de salir del problema. San Francisco apretó en el último cuarto de este primer tiempo y ha conseguido dos. Vega, marca fuerte de Brown. Vega, atención, la gana Eibir, al medio con De Ávila, arriba había quedado Güey Jiménez, Polo, quería ponerla de cucharita ya para De Ávila, atención, viene la contra para el conjunto del Río Abajo, Fútbol Club, bien, ataca, presiona, busca con todo, sector izquierdo, quien marca por allá, Miller, había falta ya, balón para San Francisco. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a Ana Paola Ramos Tapia, de 3 años, fanática del San Francisco, y a su padre Oscar Ramos, también fanático del San Francisco, que están disfrutando de este 2-0 a través de RPC. Un abrazo a todas las personas que están en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con la señal de RPC y disfrutando de esta fiesta de nuestro fútbol nacional. Se va a cumplir el único minuto adicional en estos primeros 45 minutos con triunfo parcial del San Francisco ante el Río Abajo, Ricardo Vidal. Oiga, saludos hasta Bruselas. Compañeros, para don Felipe Mota, tercero en Bruselas. Saludos también en Europa para Ricardo Adelconcito Buitrago, que está en España, va a ser jugador de Leche. Así que la gente en sintonía también a través de rpctv.com. Recuerde también seguir el Twitter de arroba RPCTV Panamá. Balón al medio del campo. Juancho de Gracia metía pierna por allá. Señoras y señores, se va a terminar, se va a terminar. Terminó, 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 terminó. Termina el primer tiempo.